María, donde juntas lo podemos lograr, les voy a enseñar a tejer unos hermosos tenis a crochet para sus muñecas. Yo voy a utilizar, para lo del video, voy a utilizar una lana gruesa, porque la lana delgadita se dificulta un poquito, pero normalmente, para que sea pequeñita los tenis, de acuerdo al trabajo que van a realizar, ¿no? Sencillamente es de este hilo, el más delgadito. Recuerden que mientras más grueso sea la lana, va a salir más grande. Entonces, con los mismos puntos que les voy a enseñar, sencillamente ustedes revisan de cuántos centímetros más o menos necesitan. Nosotros lo hacemos con esta lana delgadita. Esta es lana acrílica. Normalmente nos gusta trabajar con lana de algodón también. Salen de 3, 4 o hasta 5 centímetros, pequeñitos, muy pequeñitos, para nuestras muñecas que están muy de moda. Pero como les digo, para hacer el video voy a utilizar 4 hilos. O una lana más gruesa. Entonces, empezamos. Para este proyecto voy a utilizar lana acrílica gruesa. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de lana pequeña, o sea, cualquier lana que tengan. Ya saben que mientras más delgadito, sale más pequeño, ¿no? Este es de algodón. Me gusta trabajar con lana de algodón porque no le sale pelucitas, ¿no? Pero para este proyecto voy a utilizar este tipo de lana. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Luego vamos a voltear y por la parte de atrás vamos a dejar el primer punto y vamos a trabajar en el segundo punto. Dejando el primer punto, en el segundo vamos a hacer 4 puntos bajos. 2, 3 y 4 puntos bajos. Recuerde, hemos hecho 6 cadenitas, hemos dejado el primero y hemos empezado en el segundo. Aquí en el último punto voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Luego vamos a esconder esta lanita. Ahora lo que vamos a hacer es tejer 3 puntos bajos. Vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos bajos. Tres puntos bajos. En los últimos puntos vamos a tejer 2 puntos. Uno y 2 puntos. O sea, un aumento, 2 puntos. Luego cerramos con un punto enano o punto deslizado. Luego vamos a hacer una cadena para subir y en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento. Un punto, un aumento.
Luego vamos a hacer cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres y cuatro. Para bordear vamos a hacer tres aumentos. Uno, un aumento, dos aumentos y tres aumentos. Aquí vamos a hacer cuatro puntos. Uno, dos, tres y cuatro puntos. Luego aquí vamos a hacer dos aumentos. Un aumento, uno, otro aumento, dos aumentos. Cerramos, ya saben, con el punto deslizado y con una cadena para subir. Aquí vamos a hacer, para empezar vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Luego vamos a hacer tres puntos bajos, uno, dos y tres puntos bajos. En el aumento que hicimos vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Entonces, tres veces, un punto bajo y un aumento. Uno, dos. Un punto bajo y un aumento. Van dos. Un punto bajo y un aumento. Ahora vamos a hacer cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Vamos a hacerlo tres veces. Un punto bajo y un aumento. Va uno. Un punto bajo y un aumento. Perdón, dos veces nada más. Dos veces. Aquí vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Hacemos nuestra cadena para subir. Entonces, para esta vuelta, para esta nueva vuelta, debemos hacer dos puntos bajos y un aumento. Entonces, a ver, hemos cerrado. Uno, dos y un aumento. Luego hacemos cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora vamos a hacer dos puntos bajos y un aumento tres veces. A ver, uno, dos, un aumento, dos puntos bajos y un aumento. La última vez, un punto, dos puntos y un aumento. Ahora vamos a hacer
tres puntos bajos. Uno, dos y tres puntos bajos. Ahora vamos a hacer dos puntos y un aumento, dos veces. Vamos a repetir. Un punto bajo, otro punto bajo y un aumento. Uno, dos. Un punto bajo, otro punto bajo. Y acá vamos a hacer un aumento. Un aumento. Entonces aquí cerramos. Cerramos nuestra plantilla. Vamos a quitar nuestro separador. Cerramos nuestra plantilla. Así va a quedar nuestra plantilla de nuestra botita. Ya saben ustedes, yo lo he tejido con lana gruesa para poder realizar el video. Para que salga más pequeñita, tienen que usar el hilo más delgadito. El más delgadito para que puedan ustedes hacerlo de acuerdo a los tamaños que desean hacer. La misma estructura, la misma base. Ahora aquí vamos a pegar un cartón. Yo lo voy a poner cartón. Pueden pegarle un plástico, pueden pegarle un cartón, pueden pegarle goma eva gruesa. Entonces voy a primero hacer, antes de cortar el cartón, voy a hacer el, aquí vamos a hacer la subida. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tejer detrás de los puntos, vamos a tejer para poder subir. Uno, dos, tres. Así debemos hacer todo alrededor. En la parte, en esta parte de acá, de afuera, perdón, de adentro, en el punto de adentro, hacemos medios puntos bajos todo alrededor. Entonces ya regresamos. Entonces, amigas, ya terminamos todo alrededor. Hemos tejido en la parte de adentro. Entonces aquí vamos a cerrar. Vamos a cerrar con nuestro punto deslizado y vamos a hacer nuestra cadenita para subir. Ahora lo que vamos a hacer es puntos bajos todo alrededor. Vamos a hacer tres vueltas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, todo alrededor. Vamos a hacer tres veces. Entonces ya venimos, cierro esto y venimos. Entonces ya hicimos las tres vueltas alrededor, tres vueltas de 30 puntos bajos. Entonces 29, 30 puntos. Cerramos. Cerramos con nuestro punto deslizado. Hacemos una cadenita o si quieren lo cerramos ahí. Cortamos aquí. Cortamos aquí. Y aquí le vamos a poner. Aquí le vamos a poner nuestro. Nuestro cartoncito. Hemos cortado un cartoncito grueso. Tenemos que cortarlo a la medida. A la medida exacta de esto. Entonces vamos a pasarle con un lapicito para poder cortarle a la medida. Entonces vamos a cortarlo y ya regresamos para hacer el otro borde, ¿sí? Regresamos. Entonces ya hemos cortado el cartón a la medida de nuestra base de nuestro zapatito.
Esto de aquí lo vamos a pegar con silicón, lo vamos a pegar con silicón. Cada uno de nuestros zapatitos es de diferente tamaño, por eso no le digo las medidas. Cada uno va a hacerlo de acuerdo, va a medirlo de acuerdo a esta base, donde hicimos la separación, de acuerdo a eso lo van a medir. Ahora lo que vamos a hacer es el detalle de nuestra zapatillita. El detalle de nuestra zapatilla. Para ello vamos a utilizar nosotros esta lana de este color. Le estoy poniendo doble, doble, porque nuestro lana es gruesa. Entonces lo que vamos a hacer es agarramos, acá tenemos, hemos hecho tres, ¿no? Hemos hecho tres vueltas de 30 puntos. Entonces lo que vamos a hacer es cerramos y terminamos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es agarramos este lugar y vamos a hacer esto. Acuérdense, bajan un punto aquí. Si ustedes gustan, lo amarran, lo pasan, ya depende de cada uno de ustedes. Entonces, sencillamente vamos a bajar uno. Aquí cerramos, voy a bajar aquí. Y de la parte de atrás, perdón, de la parte de atrás jalo el punto. Y entonces lo que voy a hacer es ingreso en el otro punto, jalo y hago un punto deslizado. Vuelvo a ingresar al otro punto. Vuelvo a ingresar, saco y jalo. Hago puntos deslizados. Ojo, miren ustedes. Ingreso el punto, jalo y saco. Vuelvo a ingresar el otro punto, jalo y saco. Así tengo que hacer todo alrededor. Los 30 puntos. Este es el detalle de las zapatillas. Entonces voy a hacer todo alrededor y regreso para mostrarles. Entonces ya estamos casi cerrando todo nuestro detalle. Miren ustedes cómo hemos hecho todo alrededor. El detalle de nuestra botita. Vamos a cerrar. Punto deslizado. Ingresamos aquí. Cerramos. Y vamos a cerrar en el punto. Jalamos y para poder cerrar sencillamente vamos a meternos por aquí. Tenemos que meternos en el medio para que quede esto bien cerradito. Y entonces así queda todo nuestro detalle cerrado totalmente, ¿no? Si volvemos a pasarlo con la aguja, aquí volvemos a pasarlo para cerrarlo bonito. Si ustedes quieren, lo hacen con el crochet o con la aguja. Vamos a pasarlo por aquí. Y vamos a volverlos a regresar por aquí para que quede el detalle totalmente. Ya ven ustedes, se cerró completamente. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Contamos. Uno, dos. A ver. Desde donde cerramos, el punto deslizado no lo contamos. Entonces, 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. Contamos 8. 8 puntos. Y marcamos. Marcamos hacia el lado de adentro. Y aquí vamos a contar desde el primer punto donde hemos marcado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Y aquí ponemos nuestro otro separador, ya saben, hacia adentro. En nuestros puntos, hacia adentro. Revisamos. Revisamos que esté. Y entonces vamos a trabajar aquí. Vamos a trabajar aquí. Aquí tenemos que hacer nuestras disminuciones. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ingresar nuestra lanita. Hacemos una cadena y vamos a hacer disminuciones. Entramos en el siguiente punto. Cargamos y aquí hacemos la primera disminución. Luego cargamos, volvemos a cargar y hacemos otra disminución. Volvemos a cargar y hacemos otra disminución. Volvemos a cargar y hacemos otra disminución. Ahora, volvemos a cargar y hacemos otra disminución. Entonces, volvemos a cargar en el punto donde hemos medido y como nos falta un puntito, sacamos nuestra separación. Entonces, de repente hemos contado mal porque son 12 los puntos. Y hacemos nuestra disminución. Volteamos con una cadena y aquí vamos a hacer puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Vamos a sacar nuestra separación que hicimos, 4, 5, 6 puntos. Hacemos una lazada, regresamos. Regresamos. Entonces, en la siguiente vuelta también vamos a hacer disminuciones. Entonces, cargamos, volvemos a cargar y hacemos una disminución. Cargamos, volvemos a cargar y hacemos una disminución. Cargamos, volvemos a cargar y hacemos una disminución. Aquí hacemos una cadenita. Y cortamos y nos va a quedar así este espacio. Ahora vamos a trabajar desde aquí hasta aquí. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle puntos hasta el otro borde. Para que esté bonito, entonces yo voy a empezar por aquí.
Voy a empezar por aquí. Hago una cadenita. Y ahora hago un punto bajo en el mismo lado. Y luego voy a hacer otro punto bajo cerrando lo que hemos hecho. Otro punto bajo para que quede bonito y entonces acá empezamos. Otro punto bajo, otro punto bajo. Lo que hemos cerrado, otro punto bajo. Y aquí vamos. Uno, dos, el tercero y el cuarto donde empezamos. Ahora volteamos con una cadenita y vamos a hacer un punto bajo en cada uno. Voy a hacer así tres vueltas, o sea, voy a hacer sin aumentar, sin nada, voy a hacer tres vueltas. Estamos en la primera, vamos a hacer dos más y regreso. Entonces le hemos hecho tres vueltas de puntos a todo alrededor. Acá cerramos, perdón, subimos con una cadena. Acá vamos a hacer una disminución. Uno, dos, y hacemos una disminución. Seguimos, puntos bajos, puntos bajos, puntos bajos, puntos bajos. Puntos bajos y dejamos los últimos para hacer la disminución. Uno, dos y hacemos la disminución. Subimos y aquí también vamos a hacer otra disminución. Uno, dos, la disminución. Tejemos puntos bajos, puntos bajos, puntos bajos, puntos bajos, y acá hacemos, perdón, aquí tenemos que hacer la disminución, puntos bajos y la disminución. Así queda nuestra botita en este lado de aquí. Entonces, cerramos ahí. Ahora vamos a trabajar la parte de atrás de nuestra botita, para lo cual yo voy a trabajar con este naranja que hicimos. Entonces, agarramos los dos puntos de este lado de aquí. Entonces, sencillamente tomamos, hacemos una cadena, luego tomamos el otro punto, y luego tomamos el punto de acá, ya agarramos todo, hacemos todo alrededor, hacemos todo alrededor hasta llegar al otro lado. Ustedes pueden tomar los colores que desean, las combinaciones que desean tomar. Los
colores que a ustedes mejor les combina, que mejor desean hacerlo. Acá es la, este no es un punto, entonces hay que tener cuidado con eso, aunque para que esté mejor, para que salga, no se vea un hueco. Entonces sencillamente vamos a tomarlo así. Ahora sí. Ya llegamos al final y aquí volvemos a tomar aquí tenemos que tomar los dos puntos, uno, dos, hacemos una cadena y volteamos. Y vamos a hacer dos vueltas sin aumentar ni disminuir nada. Sencillamente vamos a hacer dos vueltas sin aumentar ni disminuir nada hasta el siguiente etapa. Entonces regreso. Entonces ya hemos hecho las tres vueltas. 1, 2, 3. Entonces ahora vamos a empezar con las disminuciones. Entonces hacemos una cadenita para subir y aquí vamos a hacer disminuciones. 1, 2, cerramos y tejemos normal hasta terminar hasta el otro lado. Esas disminuciones vamos a hacerlas tres veces, pero solamente al empezar, mejor dicho, cada disminución en una vuelta. Así hasta cerrar todo. Les voy a mostrar la vuelta entera para que veas cómo cerramos. Aquí tenemos que hacer la disminución. Ay, me olvidé. Entonces, entramos, volvemos a entrar, cargamos y la disminución. Hacemos nuestra cadena para subir y acá volvemos a hacer otra disminución. Entramos, volvemos a entrar y jalamos. Y así hacemos hasta el otro lugar y volvemos a hacer otra disminución, otra vuelta con disminución al principio. Entonces, hacemos todo alrededor y acá hacemos la disminución y en la otra vuelta también hacemos lo mismo hasta cerrar. Ya regreso. Para cerrar las zapatillas, yo siempre hago punto deslizado, punto enano o punto deslizado para que la parte de acá se vea más bonita. Entonces sencillamente hago esto. Punto deslizado sin jalar mucho, ¿no? Sin jalar mucho. Punto deslizado. Si ustedes quieren más abajo, sencillamente le hacen menos vueltas, ¿no? Si ustedes quieren que sus zapatillitas no queden muy altas, sencillamente le hacen una vuelta menos o sencillamente con una sola vuelta. Aquí terminamos. A veces le hago todo el borde para que quede bonito, pero ya estamos.
Ya estamos aquí. Pierdo esto por aquí. Pierdo esto por aquí bonito. Pierdo también los hilos, todos esos hilos que nos quedaron. Los pierdo bonito para que casi ni se note. Ya saben, chicas, que a mí me ha quedado un poquito grande porque lo he trabajado con lana gruesa. Lo he trabajado con lana gruesa para poder hacer el video. Entonces, igual perdemos todos los hilos. Todos los hilos lo tenemos que perder bonito. Ya pusimos el cartón, ya pusimos esto. Ahora, como un detalle, ya ustedes lo adornan como quieran adornar, como mejor. Yo hice, por ejemplo, un aro mágico y le puse 6 puntos medios. Entonces esto de aquí lo voy a poner acá. Lo puedo pegar o lo puedo poner. Entonces en la otra zapatilla va al otro lado, ¿no? En la otra zapatilla va al otro lado. Sencillamente acá lo cosemos, lo pegamos o sencillamente lo amarramos, ¿no? Este es un detallito. Ya ustedes lo arreglan. Si quieren le ponen un botoncito. Si quieren le ponen alguna cosita que quieran adornar. Alguna cosita que quieran adornar, pegar. Ya depende de cada uno de ustedes cómo lo adorne. Ahora, los pasadores de las zapatillas lo pueden hacer con el mismo hilo. O de repente, así como yo he tejido 60 puntos. Entonces, sencillamente lo voy a pasar por aquí. Lo voy a pasar por aquí. Y le voy a poner, como hago con mis zapatillas normales, ya ustedes, cada una, o sea, amarra sus zapatillas. Cada una amarramos nuestras zapatillas de la manera que más nos gusta, ¿no? En sencillamente yo le voy a hacer el tradicional. El amarre tradicional, ¿no? XXX. Yo le voy a hacer el amarre tradicional de las X. Ya ustedes le ponen de la manera que ustedes desean. Sencillamente voy a poner hasta acá arriba. Y este de acá también. Ya ustedes, como les digo, lo ponen como ustedes mejor prefieran ponerlo. Si gustan solamente con los hilos y la aguja, lo van pasando. Entonces ustedes ven, así quedan nuestras zapatillitas. Si quieren lo hacen más largo para que le hagan su lazo. O si quieren lo ponen de otra manera para que tengan más espacio. Entonces, amigas lindas, así quedaron nuestras hermosas zapatillas. Así quedaron nuestras hermosas zapatillitas.
si ustedes lo quieren más abajo, le hacen menos vueltas, pero así quedaron nuestras hermosas zapatillas. Ya a ustedes acá le ponen algún adorno, alguna cosita. Entonces el día de hoy, aquí en el rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, hemos terminado nuestra clase de nuestras pequeñas zapatillas para nuestras muñequitas. Miren ustedes cómo quedó. Estas zapatillas pequeñitas para nuestros amigurumis.